Muy buenos días, cuando son las 12 y un minuto, hola, hora hola, hola, hola también, hola, hora peninsular, las 11 y 1 en las afortunadísimas Islas Canarias. Bueno, como prometido, como lo prometido es deuda, aquí estamos puntuales para dar a conocer los ganadores y los suplentes también, en caso de que esos ganadores pues no cumplan los requisitos, por eso vamos a elegir también a unos suplentes del sorteo especial protección que contamos el otro día en el programa con el profesor José Luis Jiménez. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las marcas que han sido tan generosas de donar eh, sus productos. ¿De quién estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de nuestros amigos de CO2 Panel, nuestros amigos de CO2 Panel que, como sabéis, han donado un eh, panel LD y han donado... Eh, unos medidores eh, CO2 pi vale eh, lo siguiente. Bueno, pues tenemos esta mascarilla electrónica de LG España, así que muchas gracias por ello. También tenemos 10 packs de la farmacia eh, G2 de Navarra, compuestos por mascarillas FFP2 suizas premiadas. Con un pack de 50 mascarillas quirúrgicas, también tenemos un gel hidroalcohólico y tenemos este spray dry clean para la, uh, desinfectar la ropa. Tenemos 10 packs de farmacia G2 y también tenemos tres medidores de CO2 profesionales que nos envían nuestros amigos de Aranet 4. Bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, ya sabéis que eh, me gusta ser una persona extremadamente transparente. Así que lo primero os voy a enseñar la tabla que he creado. Como decía, tenemos 20 premios y eh, vamos a escoger los premios. Los he, los he puesto aleatoriamente. Como veis, el ganador 1 se llevará un medidor Aranet 4. El ganador 2, un pack de la farmacia G2. Ganador 3, un CO2, panel pi, etcétera, etcétera. Veis ahí el usuario de YouTube. Y luego veis que vamos a, a elegir también 20 suplentes. ¿Por qué? Porque en el caso de que el ganador, yo que sé, 5, pues no cumpla los requisitos. O que lamentablemente, como hemos puesto en las bases del sorteo, que las tenéis en la descripción del vídeo, pues esa persona eh, resida fuera de España, como no podemos hacer envíos fuera de España. Pues en esta ocasión os lamentamos mucho, pues elegiremos a otro suplente. ¿vale? Así que vamos a tener eh, esos 20 ganadores y 20 suplentes en el caso de que haga, haga falta. Eh, vamos a utilizar esta herramienta sorteados, es una herramienta online y eh, es completamente aleatoria. Vamos a hacer el, el sorteo. Bueno, lo voy a hacer eh, justo con vosotros delante. Os voy a enseñar cómo funciona. Eh, sencillamente, yo tengo aquí, eh, como veis, el, elegir por sorteo un comentario o un añador de YouTube. Vamos a quitar esta publi. He puesto el vínculo del de programa especial con José Luis Jiménez. Y ahora lo que voy a hacer, como sabéis, dábamos hasta las once y media de la mañana para poner vuestros comentarios. Lo que vamos a hacer es cargar todos los comentarios que hay. Lo estoy haciendo con vosotros para que veáis todo el proceso. Veis que va cargando por aquí todos los comentarios y ahora la herramienta analizará cuántos de ellos son comentarios distintos. Es decir, tenemos 2.002 comentarios que vienen de 1.872 cuentas distintas. Así que 1.872 personas han puesto su comentario en YouTube. Estos son los que van a participar. La gente que ha comentado dos veces también participa, pero con... Una, una sola vez, no dos, ¿vale? Ahora vamos a poner aquí que vamos a elegir 20 premios y 20 suplentes. Vamos a decir elegir ganador y, como veis, está pensando y aquí están, ¿vale? Así que, bueno, pues ganador 1, Román García Molina. Ganador 2, Rita. Ganador 3, Oscar Rev. Raquel A, Jesús F, Alonso, Luis Javier Fernández, Sara Martín, Carolina Ojalvo, Ramiro Valls, Marta Martínez, Pedro M. Cases, M. H. G., Diana Sobrado, Miguel Serón Luna, Inma Echavarri, Esther Calvo, Roberto Sansegundo, Pablo Fernández Menéndez, Luces y Sombras. Y, como veis, aquí tenemos a... Todos estos, eh, bueno, suplentes hasta el número 20, que son gente que nos pondremos en contacto con ella en caso de que, eh, bueno, pues en caso de que haga falta. Ahora lo que voy a hacer es, eh, por supuesto, descargarme toda esta información, guardar los resultados, vamos a guardarlos, es un sorteo público, los guardo, vale, y aquí tenemos el vínculo del sorteo. Vamos a abrirlo en una pestaña nueva. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Y bueno, esto es completamente público. Así que lo que voy a hacer ahora es, eh, bueno, los pondré en esa página que os estaba enseñando. Vamos a ver dónde la tengo, que he perdido las aplicaciones. La tengo por aquí. Así que ahora iré poniendo los nombres de cada ganador de ese vínculo aquí y me iré poniendo en contacto con ellas. Bueno, eh, ojalá en el futuro podamos tener alguna. Eh, ojalá en el futuro podamos tener algún sorteo más. Las marcas, eh, bueno, estoy seguro que querrán participar si hacemos otro especial protección. Así que si sois los ganadores, enhorabuena. Si no, eh, bueno, pues deciros que habrá otras oportunidades. Si queréis, vamos a ver esos nombres otra vez. Los voy a leer otra vez: Román García Molina, Rita. Oscar rev Raquel A, Jesús FS, Alfonso MGL, Luis Javier Fernández Córdoba Hinojosa, Sara Martín, Carolina Ojalvo, Ramiro Valls, Marta Martínez, Pedro M. Cases, M.H.G., Diana Sobrado, Miguel Serón Luna, Inma Echavarri, Esther Calvo, Roberto San Segundo, Pablo Fernández Menéndez y Luces y Sombras. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros después de... Haber eh, mirado si cumplís los requisitos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabéis que esta noche a las 11 eh, vamos a conectar en directo con Fernando Avilleira en la NASA para que nos cuente la ultimísima hora del aterrizaje del Perseverance, ese proyecto Mars 2020. Sabéis que quedan siete días ya solo para que aterrice ese rover. Y Fernando Avilleira, hoy a las 11, conectaremos con él un ratito para que nos cuente las últimas noticias. Eh, voy a publicar los resultados y los compartiré en redes y poco a poco os pido un poco de paciencia. Eh, nos iremos poniendo en contacto con vosotros y con vosotras para haceros llegar esos premios. Serán las propias marcas las que os lo envíen, eh, así que tened un poco de paciencia porque seguro que llegarán. Reitero mi agradecimiento a LG España, a Aranet, a la gente de CO2 Panel, a la farmacia. Uh, G2 de Navarra por su generosidad y por supuesto a todas y a todos los respetables por estar ahí. Nos vemos esta noche en Radio El Respeto. A cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a life.